dos hechos diferentes, uno que tuvo lugar el día sábado 21, alrededor de las 23 horas aproximadamente. La autoridad policial de esa localidad tomó intervención en un hecho de robo que se daba cuenta había tenido lugar en la capilla de la localidad, y en circunstancias que era abordada esta situación en particular, también se alerta al resto de los móviles y personal de GRIM que se encuentra trabajando en esa localidad, y ahí fue cuando los empleados que se desplazaban en moto sorprenden a tres personas, todas de sexo masculino, mayor edad, oriunda de esa localidad de Lago Puelo, cuando por ahí disimulando la actividad que se sospecha habían participado, se descartan algunos elementos y eso conlleva que sean demorados inicialmente en función del artículo 215 del Código de Procedimiento, y toda esa actividad que se concretó inicialmente, bueno, se puso en conocimiento de la autoridad judicial a través del Ministerio Público Fiscal, quien ha dispuesto que una vez que se concluyan las mismas sean puestos en libertad, ¿no? La jornada de ayer, domingo 22, ya pasada también las 22:30 horas, también la autoridad policial del lugar es alertada por un vecino y aborda una situación en un hecho que se da en un predio municipal. Allí los uniformados sorprenden en plena faena ilícita a cuatro personas, todas mayores de edad, de sexo masculino, mientras cargaban caños tubing que habían sustraído y eran propiedad del municipio de esa localidad, y en función a ello se procede a la aprehensión y quedan obviamente demorados en ese carácter, y en el día de la fecha se llevará a cabo la audiencia de control de detenciones en los tribunales de esta ciudad de Gel, ¿no? En ese marco también toma intervención la Fiscalía y la que dispone obviamente la medida de la continuidad de estas personas detenidas luego de la aprehensión en el lugar. Digamos que no se advirtió esa cuestión casualmente, sí son conocidos del pueblo, obviamente, sí, pero no conocida por ahí en lo que es la cuestión policial, ¿no?